momento muy bien haber vuelto a la escuela a estudiar y a ver a mis compañeros después de tanto tiempo metido en la casa. Son niños que van a venir con características conductuales, sentimentales diferentes y que hay que darles un trato más especial. Ha sido difícil este cambio, pero siempre con esfuerzo siempre se puede conseguir sacar buenas notas. Tenemos garantizado el pase de nuestros pioneros a los niveles con toda la garantía que requiere, lo que requieren los procesos docentes educativos. Mis saludos, ya estamos de vuelta como cada noche de miércoles después de las 8:30 en vivo. De la reanudación del curso escolar 2020-2021 estaremos dialogando hoy. Nuestros teléfonos, el 7878-9184, el 7878-9522. Y les recuerdo que aquí usted tiene libre acceso. Este edificio del municipio Plaza de la Revolución, en el centro de La Habana, nunca ha sido otra cosa que una escuela. Desde hace algunos días, a sus aulas y pasillos vuelven los colores de los uniformes escolares, tras meses en los que los estudiantes debieron recibir clases a través de un televisor en sus casas, porque la pandemia impidió, entre otras cosas, la asistencia presencial a los centros educativos. Teniendo en cuenta todas las medidas de COVID-19, pasos podálicos, higienización de las manos, distanciamiento social en cualquier tipo de caso, todo está aislado en la fila, en el aula para ir a la pizarra, ese tipo de cosas. También esto no va por la escuela. Nosotros también traemos lo que se le dice pomitos de gel antibacterial, jabones para lavarnos las manos. Por ejemplo, yo cuando escribo un poco, más o menos a mitad de la clase, no, para lavarme las manos y después vuelvo a seguir con las clases. Los profesores están poniendo mucho esfuerzo en nosotros y también nos vamos a esforzar para estudiar a las pruebas finales con el reinicio y la ejercitación y las consolidaciones de las clases pasadas. La primaria José Luis Arruñada Martín preparó todas las condiciones para proteger a sus 309 estudiantes con el esquema completo anti-COVID-19. Aunque ahora solo reciben a los de sexto grado y le prestan algunas de sus instalaciones a los de combatientes de Bolivia para evitar en esa escuela vecina de menor tamaño el hacinamiento. Tenemos familias muy preocupadas y ocupadas en nuestros pioneros. La mayoría tienen sus soluciones, pero nosotros también, porque a pesar de las necesidades que tenemos, el país ha garantizado el hipoclorito y tenemos el ácido para la higiene de los baños, entre otras cosas, el detergente. Se nos ha asignado un nivelito de recursos que, a pesar de los fenómenos económicos que tenemos, que no son ocultos, pero hemos garantizado un curso escolar atípico como se viene manejando desde el inicio de la pandemia, pero tenemos garantizado el pase de nuestros pioneros a los niveles con toda la garantía que requiere, lo que requieren los procesos docentes educativos. Un atípico reencuentro con maestros y amigos, sin las muestras de afecto propias de cualquier cubano, pero con la alegría invariable del regreso a las aulas, a la pasión de enseñar y ser instruido. Representa un reto porque, bueno, son ideas nuevas que tenemos que lograr con los niños, porque anteriormente no teníamos esta situación. Y sí es un reto para nosotros, que vamos a salir bien en este reto. Son niños que no solo por ser pequeños se nos hace complicado el estar supervisando que se cumplan estas medidas, sino que son niños que van a venir con características conductuales, sentimentales diferentes y que hay que darles un trato más especial, más ameno. Tal vez ahora más que nunca los esfuerzos concertados entre estudiantes, profesores, personal de apoyo a la docencia y familia posibiliten el éxito de este esperado retorno, después de las presiones generadas por el periodo más duro de la COVID-19 en Cuba. Estamos con un paso podálico al entrar a la escuela y después fuera del aula. Nos lavamos las manos antes y después de merendar y se limpian las mesas con hipoclorito todas las mañanas. Y el uso de nasobuco, que siempre usamos el nasobuco, nada más nos quitamos el nasobuco para merendar todo el tiempo, después estamos con nasobuco. Es un poco extraño porque estaba en la casa y todo, pero de todas maneras aquí estamos cumpliendo con todas las medidas, entonces poco a poco vamos a ir repasando para poder pasar con buenas notas y todo para séptimo grado. Me siento muy bien haber vuelto a la escuela a estudiar y a ver a mis compañeros
después de tanto tiempo me metí en la casa. Reanuda el truncado curso escolar 2020-2021 y las familias van poco a poco volviendo a sus ritmos normales de vida, confiados en que sus más pequeños estarán seguros y mejor preparados. El camarógrafo Germán Villamontes y Richard Ruiz Julián para Libre Acceso. Y luego del reporte del periodista Richard Ruiz Julián, les presento a las personas invitadas en esta emisión. Me acompaña Giovanna Falcón Suárez, quien es la directora provincial de educación en La Habana, y Jorge Luis Revuelta Pereiro, director de la unidad presupuestada de reparación y mantenimiento de centros escolares de la Dirección Provincial de Educación de La Habana. Bienvenidos a Libre Acceso. Bueno, ahí veíamos el primer reporte de esta emisión. En la escuela La Ruñada de Plaza de la Revolución, en el nivel de primaria. Y bueno, lo que manifiestan los niños de esa alegría por regresar y de los profesores, la responsabilidad que tienen ante el mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarias, que es una de las características que señalan, que marcan la reanudación del curso escolar. Pero como parte de todo eso, ¿qué ha sido lo más significativo? Bueno, buenas noches para Salud. Ti, Babi, para todas las familias y nuestros docentes y nuestros estudiantes capitalinos. Decirte que, bueno, una vez más agradecido por estar aquí compartiendo este programa. Y como tú decías, tras varios meses de confinamiento, finalmente regresa la presencialidad a nuestras instituciones educativas. Y bueno, por supuesto, el día 4 de octubre comenzaron los grados terminales y aquí fue donde se reanudó nuestro curso escolar, a partir de que se incorporan a nuestros preuniversitarios el 12 grado, a los institutos politécnicos el tercer año y a nuestras escuelas pedagógicas el tercero y cuarto año. Y el día 8, o sea, este lunes, acontece entonces el reinicio, la reanudación de nuestros estudiantes de secundaria básica, el sexto grado y primero y segundo año de la enseñanza preuniversitaria, la técnica profesional y las escuelas pedagógicas. Por supuesto, cada uno con su particularidad en cada nivel educativo. Por supuesto, también teniendo en cuenta todas las medidas, como explicaban los propios estudiantes, manteniendo, por supuesto, todo el cumplimiento de los protocolos de salud. Tenemos que decir también que en cada una de nuestras escuelas se cumplen las medidas higiénicas que desde un inicio de la etapa de la pandemia se identificaron. El uso del nasobuco, que es algo, por supuesto, que tienen que exigir desde el primer estudiante que está en la escuela hasta el último docente y no docente de nuestra institución, porque también las organizaciones, tanto estudiantiles, por supuesto, y pioneriles, tienen que también estar exigiendo este uso. Los pasos podálicos también y el lavado de las manos para el que tanto esfuerzo también se ha hecho en la reparación de nuestras instituciones. Y como bien también explicaban los profes que habían intervenido, incluso los propios estudiantes, la organización escolar que hoy tienen nuestros centros está también identificada para poder cumplir con los protocolos de salud a partir del distanciamiento entre estudiantes, de los horarios escalonados en el receso, en el almuerzo e incluso en la entrada y salida de cada una de las instituciones. Ahora, ¿cuáles serán las etapas que tenga este final de curso 2020-2021? Bueno, a ver, podríamos estar, por ejemplo, en el caso de la primera infancia, que también usted recordará y hemos estado aquí en otros programas, nuestros círculos infantiles han funcionado durante toda la etapa de la pandemia. Aquí, ¿qué va a distinguir ahora? El reinicio en los círculos infantiles va a tener en cuenta el proceso también de otorgamiento para las nuevas capacidades y los procesos de adaptación de este otorgamiento que algunos han estado también parados en la etapa de la pandemia. Y de igual manera, también todas las actividades que tienen que ver con el programa Educa a tu Hijo, a partir de que se reanuden las medidas y que se apliquen y se aprueben en los grupos temporales de trabajo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las actividades en los parques para poder también retomar estas actividades del programa Educa a tu Hijo. En el caso de la educación primaria, la educación especial y secundaria básica, nuestros estudiantes van a estar el día entero en nuestras instituciones. Por supuesto, con las actividades presenciales en las aulas y sus correspondientes actividades complementarias. En el caso entonces de la educación técnica y profesional, los estudiantes también, además de las actividades presenciales en las aulas,
alternarán con sus actividades de formación laboral y, por supuesto, las habilidades profesionales que tienen que lograr en cada uno de los niveles. De igual manera, los estudiantes de las escuelas pedagógicas que también desde primer año van a estar a tiempo completo y van a salir un día de práctica y, bueno, ya en el cuarto año, que además de estar 2 días en la escuela, van también a estar en su práctica preparando su ejercicio profesional para la terminación y culminación de sus estudios. Ahora, por aquí hay algunas llamadas ya de familias que se han comunicado, por ejemplo, y todas están relacionadas. Cristina de Playa, tengo 2 niños, uno de preescolar y otro de 6º grado. Les dio la COVID y aún no están vacunados. Deben asistir a la escuela, esa dice Cristina. Y Diana de La Habana del Este dice, los niños que son convalecientes de COVID que deben presentarse en la escuela cuando les toca la vacuna, Soberana Plus. Laura de Plaza, o sea, Plaza, Playa, La Habana del Este. Se habló en la televisión que todos los niños estarían vacunados para iniciar el curso escolar, pero aún no están vacunados los niños convalecientes de COVID. Quisiera saber cuándo debe comenzar. Bueno, este es un tema realmente de salud pública, pero por la preparación que nos han dado para poder también enfrentar la reanudación de nuestro curso escolar, podemos decirle a los padres que deben estar tranquilos. La vacuna Soberana Plus Pediatría todavía, bueno, no está aprobada y se está realizando todos los exámenes correspondientes para que pueda salir y próximamente estará con nosotros, pero dentro de su aula todos los niños, la mayoría, están vacunados y eso crea también ya un ambiente que propicia que nuestro niño, este que no está vacunado todavía, no se enferme. Además, el haber tenido la enfermedad dentro de su cuerpo también tiene un porciento de inmunidad a la misma en un tiempo establecido. Así que, por lo tanto, es seguro, con todas las medidas que lleve, recordar que cuando los niños de círculo estaban en el círculo, no estaban vacunados ninguno y no hubo ningún evento en ninguno de nuestros círculos infantiles. Quiere decir que cumpliendo todas las medidas, en el aula, en la escuela, en todos los espacios, deben tener protección. Y eso, correcto. Bueno, se ha explicado en varias ocasiones que los niños que son convalecientes, bueno, las personas en sentido general que son convalecientes de la enfermedad, tienen un porciento de inmunidad a la misma. Entonces, todas las etapas serían hasta qué semana llegaría este curso. Bueno, el curso se concibe en 16 semanas. La terminación de este curso 2021 se concibe en 16 semanas. Las 14 semanas primeras serán para la sistematización de los contenidos, tanto las orientaciones televisivas que estuvimos emitiendo incluso hasta en estos días, como las que hemos dado en la etapa anterior. ¿Ya? Se hace primero una sistematización de los contenidos y solo si el maestro determina que sus estudiantes están preparados, entonces se aplicaría un sistema de evaluación correspondiente en dependencia del nivel educativo. Ya, pero, esto dicho así, pudiera quedar a la decisión del maestro o de la escuela, porque a lo mejor no todos los niños tienen la misma preparación, no todos los niños vieron las teleclases de la misma manera, no todos los niños tuvieron la comprensión frente al televisor y, bueno, ya la presencialidad es diferente. Por eso cada escuela, Babi, determina su organización escolar. Yeah. Y digo su organización escolar a partir de los turnos que serán presenciales para todo el grupo y en la sesión contraria, los horarios en los que los otros estudiantes estarán haciendo actividades complementarias y los que requieran mayor atención estarán con el maestro profundizando en los contenidos en los que todavía no están bien preparados. Bueno, algo importante que ha ocurrido durante toda la pandemia es que se hicieron diferentes acciones constructivas, acciones reorganizativas, los maestros estuvieron en las escuelas también reacondicionando. Gracias a la transformación integral de muchos barrios, también las escuelas han recibido un apoyo. ¿Qué ha sido lo más destacado en todo este tiempo y qué tipos de acciones constructivas se han ejecutado en los centros escolares? Bueno, buenas noches. Si me pregunta, lo más destacado es la forma en que se ha abordado esta reparación, donde se han encadenado distintos otros factores que en otro momento no lo hacían, organismos, centros de trabajo y todo el que ha podido hacer algo por la escuela. Lo ha hecho, lo cual
nos ha permitido exhibir los resultados que ahora le vamos a decir, a pesar de la complejidad del momento donde estamos viviendo, donde hay realmente carencia de recursos de todo tipo. Nosotros, de un plan de 218 centros, ya se han terminado 90 de manera integral, es decir, con todas las unidades de obra, todas las especialidades, resueltos los problemas: pintura, electricidad, cambios de cubierta, impermeable, hidráulico, sanitario, etc. Hoy se trabaja en 172 centros, que están muchos de ellos, o la mayoría, relacionados con el tema este de los barrios que se incluyeron en el plan, los que no estaban y, bueno, los que estaban, por supuesto, continuaron en ellos y no trabajamos en 29. O sea que gracias a esta transformación integral que recorre los barrios, también se beneficiaron centros que no estaban previstos, o sea, se incorporaron otros. Y se incorporaron y se aseguraron por las distintas vías que se han utilizado. Eso, podemos decir que hay 42 centros de estos que se beneficiaron con reparación de impermeables de distintas maneras, con D10, con manta, racilla, etcétera. Son unos 17.000 metros cuadrados de cubierta que se repararon. En carpintería, de 40 metros que debíamos haber recibido por la economía del país, se recibieron los 40 metros, pero llegamos a 90 por los aportes que le estaba comentando, y eso ha permitido reparar 5.720 metros cuadrados, lo cual no es el total. Ahí pudimos estar viendo en el video que estábamos la escuela con sus problemas de carpintería. Eso es un problema real. Aquí no se le ha podido llegar de ninguna manera a resolver todos los problemas al 100%, no este año, ni el anterior. Hemos tenido, esto es un proceso que ha venido acumulando deterioro a partir de las situaciones que, bueno, han sido debidamente informadas por las autoridades. En Enchape hemos beneficiado 4.300 metros cuadrados de Enchape, es decir, centros que tenían los azulejos en mal estado. Se ha hecho en la cocina, el comedor, los baños. Hemos tenido la intención y lo hemos logrado de que queden nuevos todo lo que hagamos en pocos centros concentrados, pero bueno, que cuando salgamos de ahí eso quede nuevo y que después, con el mantenimiento y el cuidado de lo que se haga, nos permita poder seguir avanzando. Y lo más importante es que le llegamos a todo el tema de mantenimiento y reparación de las redes hidráulicas, redes sanitarias, que, bueno, que permitan el cumplimiento de los protocolos que establece salud para el tema de la higiene, el lavado de las manos de los muchachos. Hemos llegado hasta donde pudimos en el tema de la descarga de los baños. Los baños no hay herraje sanitario para poder habilitarlo como hubiéramos querido hacerlo. Y bueno, lo que sí hemos garantizado es que haya agua, que haya un cubo, que ese baño descargue, que no tenga tupiciones. Y con eso pudimos lograr, ¿no?, que se pudiera reiniciar, ¿no?, este curso escolar, al igual que en la ocasión anterior. Le llegamos a los 1.206 centros educacionales. Estos centros fueron revisados por la Dirección Provincial de Educación, fueron revisados por el Ministerio de Educación, que con la presencia de la ministra personalmente y su equipo de trabajo nos ayudó en esa tarea, y ha sido una tarea, ¿no?, de conjunto entre todos, para que no se nos vaya a quedar ningún centro que no pueda cumplir con nuestras condiciones. Y la misión de, una vez que estemos ya en esta etapa de inicio, bueno, poder atender cualquier emergencia que ocurra en estos centros y lograr que se mantenga en buen estado este aspecto, ¿no?, del mantenimiento de las redes hidráulicas y sanitarias. Y entonces, si le pidiera hacer una caracterización del estado de las escuelas, en bien, regular, mal, son 1.206 centros. Bueno, de eso tenemos 448 que en estas inspecciones salieron en estado regular y 62 en estado mal. Estos centros, algunos están en los 172, estos que aún están por trabajar, que se están 29 trabajando, que tenemos, y bueno, continuaremos. O sea, 90 terminados y en 172 se trabaja. Y en 172 se trabaja, y 29 no hemos podido llegarle. Bueno, le vamos a llegar antes que se termine el año a ellos, que están ahí en los barrios, que todos los días estamos destapando problemas nuevos, se están incorporando centros. Recientemente estamos trabajando ahora en Ciudad Camilo Cienfuegos, que no habíamos comenzado. Bueno, ahí ya hay 5 centros educacionales que estamos atendiendo y se le ha asegurado los recursos. En el barrio del Reparto en Moro también, en La Corea, así estamos en todos los barrios, por supuesto, hay 2, 3 o 4 centros educacionales y ahí estamos nosotros. Recursos que tiene presupuestado de educación y que ha recibido la colaboración de diferentes organismos. Bueno, recursos eléctricos. Aquí hay déficit de recursos eléctricos, de cables,
chapes también lo han hecho, de piezas de hidráulica, piezas de sanitaria, y esos recursos los han sido aportados en algún nivel, no todo tampoco, en algún nivel por los organismos que nos han estado atendiendo. Y mano de obra. Y mano de obra también. Quiere decir que hoy las escuelas de La Habana están en mejores condiciones, pero todavía dista. Sí. De lo que se aspira, de lo que se necesita. Claro. Eso lo dice el estado constructivo de este 448 centros educacionales malos y 60, o sea, regular y 62 mal. Ahora, no, ¿cuál es la proyección para esos 62 mal, en mal estado? Eso también incluye. ¿Y en mal estado por qué? En mal estado se califica si tiene problemas de impermeables, si tiene problemas estructurales, si tiene problemas de carpintería. Y la carpintería, por ejemplo, es un tema que en años, 4 años, no, 5, nosotros no hemos podido, o sea, no se nos ha podido entregar la cifra que se demanda, ¿no? De ese tipo de recursos, de ventanas, de puertas, de madera, para hacer los recursos complementarios para hacer, porque todo no es madera, es herraje, es tornillo, es yales. El tema de las mantas también transita por importación. El tema de las mantas transita por importación. Las importaciones han estado afectadas, eso lo sabemos, y se han tenido alternativas con el de 10, con derretido, con otra racilla, otro sistema que tradicionalmente se utiliza para que al menos aguante el deterioro y, bueno, cuando estemos en mejores condiciones, nos permita ponerle el recubrimiento adecuado. Todos esos asuntos están levantados, están identificados y se incluyen, ¿no?, en los planes. Una vez que podamos, le vamos resolviendo esos temas. Ahora, otra interrogante que trae la familia es: ¿cuándo se podrá contar con el nuevo uniforme escolar? ¿Qué opciones de garantizar que las aulas estén uniformadas? Porque, bueno, los niños crecieron, engordaron, y el uniforme no sirve. A muchos niños no les sirve el uniforme. Entonces, se ha dicho en las escuelas, pueden ir con otro. Pero ¿cómo se resolverá? ¿Cómo se prevé solucionar? Bueno, lo primero es la tranquilidad que se le dio a la familia de que podían ir con una ropa adecuada a la institución a partir de los criterios que ha estado explicando, que tiene que ver con que los muchachos han engordado, han crecido en este tiempo y realmente no estaba previsto, porque en una etapa como esta ya viene el nuevo uniforme para el curso escolar, uniforme que llegará cuando realmente iniciemos el curso 21-22 en el mes de marzo. O sea que para el próximo año está previsto entonces el nuevo uniforme. Que ahí es cuando escolar. Se repartirán los... No obstante, se está haciendo un levantamiento que ya se tiene para, con las piezas que están en inventario de este uniforme ahora, poder estar también atendiendo aquellos casos que hoy no tienen el uniforme. Pero nuestros estudiantes fueron recibidos en nuestras instituciones, algunos con pantalón azul, otros con pullover blanco, y ahí están dando clases en nuestras instituciones. Quisiera saber si los niños tendrán las vacaciones de julio y agosto y en el mes de abril la Semana de la Victoria, dice Lourdes de La Habana Vieja. Por supuesto, está contenido dentro del calendario escolar. Las vacaciones de julio y agosto y la Semana de la Victoria, las vacaciones de abril. Danay de Boyero dice, me parece muy bien todas las medidas de seguridad que se están tomando en las escuelas. Lo que quisiera saber es que si se mantendrán todo el curso escolar. Lo que quisiera es que se mantuvieran durante todo el curso escolar y que existiera una supervisión constante. ¿Qué garantía hay de ello? Bueno, nosotros, a través, por supuesto, de las inspecciones, de las visitas, del acompañamiento que tenemos a nuestras instituciones, a cada uno de los territorios, con el miembro del Consejo de Dirección de la provincia que atiende cada municipio, con los propios directores de las escuelas, y creo también que la seguridad, en primer lugar, está en el cuidado y en el cumplimiento de las medidas, tanto por nuestros niños como por la familia, bajo la supervisión de nuestros educadores. Bueno, les propongo una pausa. 7878-9184, 7878-9522, nuestros teléfonos aquí en el estudio, y les propongo ver el siguiente reporte del periodista Richard Ruiz Julián. Adelante. El retorno a las clases para continuar el curso escolar 2020-2021 de manera presencial es una fiesta en Cuba, sobre todo después de haberse estabilizado la transmisión de la COVID-19 en buena medida gracias al esquema de vacunación a nivel nacional.
En la secundaria básica José Luis Arruñada Martín, en el municipio Plaza de la Revolución del centro de La Habana, se trabajó intensamente para garantizar todas las medidas de bioseguridad a sus estudiantes antes de que comenzaran a llenar las aulas. Este reinicio del curso escolar ha marcado pauta a partir de que el reto más importante que nosotros hoy tenemos dentro de la educación cubana está enmarcado en preservar la vida de todos los estudiantes, trabajadores, familia que nos acompaña en todos los procesos que se desarrollan en la institución, así como de la comunidad. Eso es lo primero sobre todas las cosas. Y lo otro es tratar de que cada uno de los educandos, al finalizar el curso, cierre con las mejores calificaciones y que se cumpla todo lo que hoy, en materia de prioridades, tiene nuestro sector educacional como está establecido. Luego de casi un año sin recibir docencia de forma presencial, regresar a la escuela es motivo de regocijo. Aunque no se puede perder de vista que la pandemia todavía acecha y es preciso mantener la disciplina y orden, en los 50 trabajadores y 245 alumnos del centro en función de evitar futuros contagios. Hoy un curso que debería de ser de 10 meses, lo estamos reajustando a 4 meses, y para nuestros niños es muy difícil, no solo para los niños, sino también para nosotros como docentes, porque todo el contenido que deberíamos de dar en todo un curso lo tenemos que llevar a ese periodo. Estamos muy contentos de haber recibido a todos nuestros estudiantes. Ellos han pasado un momento muy difícil, al igual que todos nosotros. Han sido 8 meses prácticamente sin muchos vernos, y para ellos ha sido algo nuevo. Todos se han preparado para asumir la tarea. A pesar de las motivaciones, las complejidades existen y será necesario más que nunca la colaboración estrecha entre directivos, profesores y familia. He vuelto a ver a mis compañeros, a mis maestros, después de un largo tiempo de cuarentena por la COVID-19. Ahora hay que cumplir con las medidas higiénico-sanitarias, como son la llegada de la escuela, el paso podálico, la toma de la temperatura, el cambio del nasobuco, desinfectarse las manos y así sucesivamente en el transcurso del día, el distanciamiento junto a otros alumnos. Siento que se está organizando y ya todas las medidas. Cuando llegamos a la escuela nos lavamos las manos, cambiamos el nasobuco, subimos para las aulas. Antes de llegar a las aulas también nos volvemos a lavar las manos. En las aulas todas las clases son muy felices. Me siento muy feliz por relacionarme con mis compañeros de nuevo. Sus miradas lo dicen todo, o casi todo, incluso cuando el nasobuco esconde la felicidad. Tras el largo tiempo en casa, alejados de las aulas, de sus compañeros de clases, de los profes, el ajetreo de cada jornada docente vuelve a ser una celebración. La amplitud de las aulas permite que en las mesas podamos sentarnos, una silla en cada lateral, y se cumple el 1.5 metros de distanciamiento. Y nada, cambio de nasobuco regularmente, los estudiantes tienen su hipoclorito, su pomito con cloro, y lo utilizan bastante para desinfectarse entre ellos mismos. Nosotros nos cuidamos, cuando vemos un nasobuco mal puesto, regañamos a los estudiantes, y nada, nos cuidamos bastante. Ha sido difícil este cambio, pero siempre, con esfuerzo, siempre se puede conseguir sacar buenas notas. Terminé bien el séptimo grado, ahora tratar de estudiar y esforzarme para terminar bien el octavo grado y empezar el noveno grado. No es lo mismo las clases presenciales que las televisivas. Es más cómodo, me siento mejor encontrándome con mis compañeros, mis profesores. También me siento muy seguro en la escuela por las medidas que se están tomando, de tomar la temperatura, el hipoclorito cuando se entra, el paso podálico, lavarse las manos cuando se entra a la escuela y en el receso. Siempre son muchas medidas para garantizar nuestra salud. Yo me siento muy alegre, ya que no es lo mismo estar recibiendo teleclases que en presencial, porque tú ves las teleclases, estudias, pero con un profesor adelante tú puedes preguntarle las dudas, él te las repite, y también con los compañeros, ya que con distanciamiento y todo, pero también nos ayudamos unos a otros como aula. En total, más de 1 millón de estudiantes cubanos volverán a las aulas durante la primera quincena de noviembre. Los que restan, cerca de 718.415 niños de preescolar a quinto grado de primaria, lo harán el próximo día 15. Entonces, la fiesta y también la responsabilidad serán mucho más grandes.
el camarógrafo Germán Villamontes y Richard Ruiz Julián para Libre Acceso. Y seguimos en Libre Acceso con la reanudación del curso escolar. Y tengo por aquí una pregunta de Plaza de la Revolución. Jaime Gómez dice, el Consejo de la Administración de Puentes Grandes tiene un problema en la escuela Calixto García. Quisiera saber si el compañero puede explicar si la escuela está dividida en tres partes, vivienda, carpintería y escuela. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Bueno, nosotros lo que podemos explicar es que estamos reparando la escuela. La parte de la escuela que hoy se usa y que da cobertura a la matrícula que está hoy en ese lugar. Ahí, si hay un proyecto de colaboración, bueno, ese tema habrá que verlo allí con el territorio, ¿no? El proyecto de colaboración de la carpintería y lo de la vivienda, si fue una determinación, un acuerdo del Consejo de la Administración, O sea, lo que compete a educación es la reparación de la escuela, que, como usted afirma, cubre la matrícula que hay en ese... Esa es la matrícula que está hoy en la escuela, y el estudio que tienen hecho, eso también lo sabemos, dice que esos son los alumnos que van allí, ¿no? Lo que necesitan para reparar. Esa es la parte que nosotros estamos reparando. El resto le compete. Y entonces, el consejo a Jaime y a los padres, ¿no? Poder dialogar con el consejo de la administración. Con la administración. Y evaluar el tema ese del proyecto de desarrollo local, de poner una carpintería ahí. Y se decidió, ¿no? Utilizar una parte de ella para vivienda a partir de que no hay matrícula, ¿no? Para el uso. No nos compete a nosotros. Bueno, por aquí tengo también una televidente que dice, no quedé satisfecha con la explicación que dio la compañera Joania sobre la vacunación de los niños que son convalecientes de la COVID y su seguridad en las aulas. Bueno, solo le puedo decir a la mamá que confíe, que cumpla las medidas, que su niña cumpla con los protocolos y que en la escuela nosotros la vamos a cuidar para que se cumpla, para que use el nasobuco, para que tenga la desinfección de las manos y para que esté el distanciamiento entre los estudiantes, que de esta forma no se enfermará. Bueno, una preocupación siempre ha sido los profesores frente a las aulas, o sea, cómo hoy, en qué condiciones se reanuda el curso escolar en relación con el claustro de profesores. Bueno, Babi, de los años que estamos viniendo aquí sistemáticamente a este programa para hablar del inicio del curso escolar, tengo que decirte que es el mejor momento de la educación para el claustro de profesores. Nosotros estamos a un completamiento del 96,4% de nuestra fuerza. El resto que nos vienen faltando hoy se cubren con alternativas. Estas alternativas, por supuesto, tienen que ver con, en algunos lugares, el incremento de horas clases, el incremento de la carga docente, los contratos por hora y, por supuesto, también la tarea Educando por Amor, que es algo también que nos viene acompañando nuestros estudiantes de la universidad, que aun cuando las clases también para ellos comenzaron, ya ellos también tenían sus grupos y se han ido acomodando su horario escolar al horario también de la institución para poder darle clase a los grupos donde ya ellos venían trabajando. Tengo otras dos preguntas. Quisiera que el compañero Jorge Luis revisara la situación constructiva de la escuela primaria Niños Héroes de Nicaragua, zona 12 de Alamar. Tiene problemas con la carpintería, con la iluminación, nos dice Eduardo de Alamar, con la iluminación en las aulas. Ya. Hoy estuvimos en el chequeo del gobierno provincial, que se hace cada 15 días, y ahí nos dieron la noticia de que Copestel va a entregarnos, ya está en proceso de distribución, de un nivel de 22.000 luminarias, que eso no lo teníamos. Eso nos va a permitir ahora a nosotros resolver todos los problemas de iluminación que hemos tenido que dejar atrás porque no existía hasta el momento. Entonces, a partir de ese resultado de lo que decía anteriormente, ¿no? Todo el mundo unidos, ¿no? Para que irle quitando, ¿no? Como dice el presidente, pedacito a los problemas. Bueno, hoy tenemos esa feliz noticia. Esa buena noticia. Y el tema de iluminación va a quedar resuelto. El tema de carpintería, ya expliqué, que es un tema que transita por recursos que no existen. No lo tenemos en este momento y, bueno, poco a poco iremos resolviendo los problemas. Jorge de Marianao, el Premanolito Aguiar tiene problemas de carpintería, de iluminación y de los baños. Quisiera saber si hay perspectiva de arreglo para esta escuela, Pre
Manolito Aguiar. La iluminación la explicamos, los baños revisaremos, a ver si es que haya quedado algo. El nivel de solución para los baños es hasta el descargue manual. No existe la posibilidad de raje, de latiguillo, de llaves de ángulo. Esa es una realidad que tenemos. Pero bueno, que la taza funcione, se descargue, que no haya filtraciones entre pisos, que haya la posibilidad de hacer eso. Y sí, los lavamanos tienen que estar activados. Hasta ahí podemos llegar nosotros. Y la carpintería, bueno, ya fue explicado. La iluminación la vamos a resolver. Ahora, ¿cómo será la aplicación del sistema de evaluaciones una vez que los niños han estado tanto tiempo sin presencialidad, que ahora están como haciendo ajustes, pero cuándo llegan las evaluaciones, de qué manera? Bueno, a ver, te explicaba que van a haber tres tipos de evaluación. En un primer momento, la evaluación sistemática, ¿ya? Después van a haber evaluaciones de trabajo de control parcial, prueba final y seminarios integradores. Hay asignaturas que se van a combinar en estos seminarios integradores. En el caso de preuniversitario, es el que tendrá entonces las pruebas finales en alguna de sus asignaturas. Pero esto solo cuando el maestro sepa que sus alumnos dominan los contenidos. Están aptos para la realización de estas pruebas. También explicar que algo que siempre le preocupa a los estudiantes y a las familias de noveno grado es lo que tiene que ver con el escalafón. El escalafón de noveno grado será con las notas de séptimo y octavo grado, que eso también le da a la familia una tranquilidad de lo que puede estar sucediendo ahora en el noveno grado, una vez que reanudamos las clases presenciales, y que el otorgamiento del IPBC va a ser por escalafón municipal, no con las pruebas, o sea, va a ser igual que el curso anterior, por el escalafón municipal, y que los estudiantes que hoy están en el IPBC no van a perder el requisito de la escuela. A partir de que, bueno, sabemos que si tienen menos de 85, pierden la Lenin, en estos momentos no será así. Ese requisito no se va a aplicar para este curso escolar, que creo que también es otra de las cosas que a nuestra familia le preocupan, y que la aplicación también de los concursos provinciales será a partir de la semana 10. O sea que en estas 10 primeras semanas nos preparamos para esos concursos provinciales. Y algo que decías, hay asignaturas que van a tener prueba escrita, y hay asignaturas que van a presentarse con seminarios integradores donde se unen varias asignaturas, y el niño tendrá también que, bueno, exponer, prepararse, investigar. Que desde ya la próxima semana se empiezan a hacer ese tipo de evaluaciones para que ellos ya vayan preparando lo que será su seminario integrado, por supuesto, con el acompañamiento de sus profesores. Exactamente. Y ahora, ¿cómo y en qué momento se prevé entonces el inicio del nuevo curso, del curso 21-22? En el mes de marzo. En el mes de marzo. Y para ese tránsito, ¿qué se necesitará? ¿Qué principios nos permitirán llegar entonces al mes de marzo en esas condiciones? Primero, haber aprovechado las 16 semanas de esta reanudación del curso escolar. Creo que tanto nuestros estudiantes como la familia y nuestros profesores tenemos que poner todos de nuestra parte para que sea efectiva la presencialidad en estas 16 semanas. 14, como decíamos, de todo lo que es los contenidos y la aplicación de los contenidos, y las últimas 2 semanas para las evaluaciones finales. Y entonces el próximo curso será desde marzo. ¿Hasta el mes de julio? No, hasta el mes de noviembre con su par de vacaciones, por hasta supuesto. Hasta el mes de noviembre con sus vacaciones. ¿Consideran entonces, o sea, se ha evaluado que en ese sentido no podrá sufrir de alguna manera la preparación de los estudiantes, cómo deben salir preparados de cada uno de los niveles educativos? Los ajustes curriculares se van a ir evaluando en cada uno de los niveles. No es algo cerrado. No es algo cerrado, es algo que está en preparación y en cambio, ¿ya? Hoy tenemos los ajustes para esta etapa, y cada maestro, por supuesto, con el acompañamiento de las estructuras municipales, provinciales, bajo la dirección de nuestro Ministerio de Educación, irá evaluando el tránsito de cada uno de los niveles educativos y la evolución de nuestros estudiantes. Ahora, ¿alguna interrogante, alguna sugerencia, alguna insatisfacción que tenga la familia, qué puede hacer? ¿Alguna preocupación? Bueno, a ver, todas las direcciones municipales saben que tienen que estar atentas para recibir cualquier preocupación, y la Dirección Provincial de Educación, como siempre,
está también abierta las puertas para atender a cualquier familia, a cualquier padre, cualquier estudiante que se nos acerque, incluso también preocupaciones de nuestros propios docentes, que también tenemos muchas preocupaciones y que tenemos que atender también a nuestros profesores. Por supuesto, primero pasando por la escuela, dialogando, es el primer paso. El primer eslabón. Ahora, ¿qué mensaje pudiéramos escuchar de la Dirección Provincial de Educación a la familia habanera con el reto de este curso que se reanuda, con el aprovechamiento que se necesita para entonces poder vencer todas las etapas? Bueno, lo primero es que con mucho júbilo las escuelas primarias están esperando el próximo lunes 15 a nuestros estudiantes de preescolar hasta quinto grado, para que toda la escuela, que hoy tiene solo a los de sexto, esté llena y sea una fiesta para nuestros estudiantes y para nuestros profesores, que lo hemos escuchado en este mismo programa y que tan ansiosos están que lleguen los estudiantes a la escuela para no perder un día más de clase. Que hoy necesitamos que nuestros estudiantes regresen para poder realmente darle todos los conocimientos que ellos necesitan. Y pedirle la confianza a la familia de que confíen en los trabajadores del sector de la educación, que nos hemos preparado durante todo este tiempo, que hemos cumplido diversas tareas en centros de aislamiento, en hospitales, en farmacias, hasta cuidando las colas para poder que nuestra familia habanera compre sin ninguna dificultad, y que hoy regresamos a nuestra tarea y que estamos ávidos de que lleguen nuestros estudiantes, la totalidad de ellos, los más de 300.000 estudiantes, niños y niñas habaneros que hay hoy en la capital de todos los cubanos, y que necesitamos que se incorporen todos para realizar realmente el esperado curso escolar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, por supuesto, con la espera de que toda la familia habanera espera de que sea nuevamente esta otra fiesta del conocimiento también un éxito. Muchísimas gracias. Nosotros nos vemos el próximo miércoles. Muy buenas noches.